eso es algo que un proyecto lo habíamos presentado en el mes de diciembre, tuvo el veto y bueno, este año volvemos a insistir con el mismo proyecto porque la situación en el interior de la provincia no ha cambiado, sigue siendo tan grave o más grave en este tiempo con los meses transcurridos, y creemos que esta sí es una solución extraordinaria que va a poder tener nuevamente el Ejecutivo para llevar adelante, y creemos que es una gran herramienta para poder empezar un cambio en cuanto a los servicios públicos de la provincia. Gracias.